Córdoba.com del programa Ya Sabes. Hoy estamos con la reina del sureste, con Berenice. Pues tú estás pretendiendo la novia, pero muchísimas gracias por venir a saludar. Pero es que la reina, para mí es la reina. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Para mí es la reina porque en este lugar está colocando. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí en Córdoba una vez más. De haber estado en este centro tan bonito, la gente muy bailadora, muy contenta. Siempre bueno, se ha caracterizado por ser un público muy exigente pero alegre, y con bueno, mucho gusto que respondió bonito con la música que le trajimos. Estamos muy ansiosos de regresar nuevamente y pues también de que apoyen una producción que viene por ahí en camino, pero nos vamos a encargar muchísimo, se llama Ecos de Cumbia. Y bueno, ya de resto le tocamos una probadita de lo que viene en ese disco, pero ahí les anunciamos que viene con muchas cosas muy ricas. Cuéntanos acerca más de estos temas interesantes, la verdad que son buenos. De este nuevo disco, pues mira, hay un tema en especial que a mí me gusta mucho y que fue uno de los temas que muy particularmente yo escogí, porque pues era uno de los temas que escuchaba de chiquita hace muchísimos años, hace pues no sé qué se puede decir, como hace veintitantos años, y que grabaron los tíos, mi familia, los señores Clanes, en el primer disco, y aparte con temas de un tío mío que también quiero mucho, pues como que estaba así como que rezagadito el tema, y yo me acordaba mucho de él y tenía muchas ganas de hacerlo nuevamente en una nueva versión. Es de esos temas que son así como románticos para cortarse las venas. Ah, que se les lo voy a recomendar mucho, se llama Recordemos. O sea que prácticamente vas a tener a casi todo el mundo ahí derramando gota a gota. Derramando y agarrando las hojas de lechuga para cortarse las venas. Pero también a toda la gente bailando, porque aparte de este tema, pues hay temas de Julio Francisco León, hay temas de Luis González, de José Juan Hernández, de Raúl Neita. Hay un popurrí por ahí también muy sabroso que la gente no va a dejar de bailar por todo ahorita en el centro de Arteña. Así que también al pendiente, trae muchas sorpresas de este disco. No, imagínate qué grato va a ser, de verdad, este disco de Arteña. Imagínate, personalidades como tú, la verdad, muy pocas, ¿no, güey? Claro que sí, aparte de esto, es su tercer bebé. Es mi tercer bebé. Es su tercer bebé. Ya se me está notando. Musicalmente. ¿Sí? Y mire, para hacer el tercer bebé, tiene qué cuerpo. Qué figura, ¿eh? No, muchísimas gracias. Muchas gracias también a todo el público que nos permite pues seguir estando en esto, dando la tita. Y pues vamos a seguir echando muchas ganas. Este disco de verdad se hizo con mucho cariño, con mucho corazón. Y pensando sobre todo en este público bailador que siempre ha apoyado la carrera de Berenice. Pensando más todavía en el gusto que ustedes hacemos de este disco que se llama Eco de Cumbia. Ok, Berenice, bueno, quisiéramos tomarnos el atrevimiento de mandar un saludo a tu fan del Club de los Cacharpas. Y caray, les mando un besote a mis amigos del Club de los Cacharpas, y creo que faltaron esta noche, pero bueno, los invitamos. No faltaron. Cacharpas es aquel que llega a una fiesta, nunca lleva regalo, y lleva 10 invitados. Bueno, pues un beso para los cacharpas, y cuando vayan a un baile, pues llevan muchos cacharpas, muchos cacharpas. De hecho, señor Nelson Cantel, ayer uno del Club de los Cacharpas. Sí, ¡úrale! Gracias. Pues esta entrevista también le tenemos que entregar una foto. Berenice también tiene que integrarse al Club de los Cacharpas. Bueno, pues, no sé mucho esta filosofía, pero yo creo que me va a relajar bastante en la vida ser cacharpa. Claro que sí, ser cacharpa es una institución. Claro, lo vamos a poner condenada por el programa ya. Lo vamos a poner como deporte, ¿sí? En la página de estudiosdecirescordoba.com hemos seguido su carrera y queremos seguirla siguiendo. Este bebé lo vamos a estar programando y cuidando. Gracias, y cuidándolo, porque es, creo, es tu tercero. Es mi tercer bebé. Con mucho cariño. Claro. A mí hay un tema que me encanta mucho, que es Dulce de Coco. Ah, no, este tema nunca puede dejar de tocarse, así como La Provincia, que son temas que de ley los tenemos que tocar en los bailes, porque a la gente le gusta muchísimo. Y Candela Pura, que también es un tema que la gente recuerda con mucho cariño. Ahí cada vez que veamos a los amigos de Ya Chole, les vamos a cantar la de Dulce de Coco. Claro, claro. ¿Y qué decir de la de Cruz de Navarro? Ah, también. Hoy nos faltó, pero como la gente tenía más ganas de bailar más bonito, pero la próxima, bueno, que la toquen. Pero con Cruz de Navaja también, nosotros nos damos las venas
siquiera con un pan bimbo. Cambiamos los llegó por ahí un cacharpe, le voló la novia. Broma, que si no hay de esos en este mundo, la verdad. Muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Berenice, por habernos mandado la entrevista y dedicarnos un poquito de su tiempo. Y bueno, vamos a la página de tulescordoba.com y seguiremos viendo a Berenice en su tarea. Decidan seguir apoyando a Berenice en los novios del sureste. Muchas gracias a los cacharpas. La reina, vamos a ponerle la reina de este. ¿Puedes mandar un saludo? Ay, a nuestros amigos de Tú Decides, Córdoba.com. Es amiga. Berenice en el novio del sureste. Gracias. Hasta luego.